planeta Tierra. Estamos en un santuario sagrado hace 25.000 años de la cultura tiahuanacota, tal vez conectado con la cultura gran civilización de Lemuria. Sabemos que nos cuenta el abuelo Mariano que todo esto fue destruido no por la invasión, sino hace millones de años por una catástrofe. Que acá estaba toda la escritura del simbolismo de la cruz. Vemos todas las cruces, la cruz cuadrada, el escalonado, la cruz del Gólgota. Entonces, es una seña, una réplica o un testimonio de nuestros ancestros. Ya aquí estaba todo escrito. No hay más que ahora venir y conectarnos con la piedra para que así podamos entender el mensaje sagrado que nos dan estas grandes culturas, estas grandes civilizaciones. Realmente dejaron a la eternidad. Y como decían nuestros abuelos, estaba recogiendo todas las enseñanzas para transmitir a los demás hermanos del planeta Tierra, lo que estaba dormido por muchos, muchos siglos, años. Estaba dormido por muchos, muchos siglos, años.